Y con esta escena, algo dulce, algo tradicional, algo nica, como podemos decir, riquísimo ayote en miel, en la cual estamos nosotros grabando en este momento en la casa de habitación de Ulises García, pero en este momento ya está culminado ya el producto. El día de ayer habíamos compartido con ustedes una historia de qué es lo que se podía hacer con un ayote y toda esa onda, entonces pues ya ahorita ya estamos acá con el ayote terminado, pero no crean, esto no es el video, esto es un antes, porque estamos aún en la grabación y aquí me encuentro con el chef Ulises García, que me dijo, vamos a saludar a nuestros seguidores, quiero que dejen su comentario y así Ulises saludar. Ulises. Hola. Hola, buenos días. Quiero que, espérate, antes que mande los saluditos, tu expectativa con este ayote, porque sabemos que lleva, indicaste que eran 6 horas de elaboración, pero lleva del día de ayer, ¿verdad? Sí, porque acordate que lo pusimos bastante tarde, tipo 4 de la tarde, y estuvo tipo 9:30 de la noche, ¿verdad? Porque él tiene que quedar bien conservado con ese color, y ese mismo color él tiene que tenerlo por dentro, esa conserva. Bueno, aquí ya tenemos, ¿verdad?, a los primeros comentarios. Marta Otero dice que ella quiere. Bueno, pronto va a estar la receta, Marta, para que usted lo pueda elaborar. Luis Carlos Laguna lo está viendo. Bueno, como les decía ayer, el ayote se ha convertido... es un postre, un dulce tradicional, y se ha convertido en un brindis que se reparte en la noche de gritería. Es un dulce típico de esta temporada y ahora pues lo encontramos todo el año en el mercado. Y la elaboración no es nada difícil. En el video yo les voy a mostrar paso a paso cómo elaborarlo. El tipo de ayote que compré, ¿verdad?, es el que le decimos tamalito. Como pueden ver, es el conchita suave, ¿verdad?, que no cuesta la cortada. Y para las personas quienes nos están siguiendo y que quieran la elaboración o el producto del cual vos estás mostrando en estos momentos, ¿cómo pueden hacer, Ulises, para contactarte? Bueno, yo vivo acá en el barrio La Libertad, en Chinandega, Escuela Fe y Alegría, 2 cuadras al norte. Si no, me pueden contactar al 8249-8223. No solamente para este tipo de productos estás capacitado para ofrecer a la población de Chinandega. ¿Qué otro producto estás ahí para ofrecer? En esta temporada, ¿verdad?, están los gofios. Estoy ofreciendo gofios para las purísimas. El ayote en miel. También nacatamales, porque hay personas que cargan nacatamales para repartir en la gritería. Buenas novenas. Así que vamos, quiero que ahorita pues que agarré y degusté un poquito del ayote miel para que la gente vea. Vean, se ve riquísimo. Sé que yo ya probé uno, no perdí el tiempo. Cuanto nomás vine, agarré un ayotito y es que está riquísimo. Pruébelo, Ulises. Vean, ahí está, miren. Como yo les decía, hasta por dentro él tiene que quedar negrito, conservadito, bien cocidito. No, sí que está riquísimo, porque yo ya me probé uno y voy a ver si me lanzo unos 2 más. Esto quedó divino, miren. Bueno, divino. Entonces me gustaría que leyera los comentarios de nuestros amigos quienes se están ahorita conectando a través de nuestra plataforma de Facebook y YouTube, para que saludes. ¿Cómo? Entra el Dávila. Allá la otra. Allá va. Allá, después del puente, el Guarumo. Bueno, que están ahí, pedimos disculpas, están ahí solicitando una dirección. Entonces, quiero que lean los comentarios para que así ya nosotros finalicemos y procedamos a la grabación. Salude a Edmundo Darce, que está viendo. Dice Costa Luis, el tamalito es la cáscara suavecita. Te comes la cáscara justo con la comida del ayote. Sí, es este mismo. Es este mismo, Luis. Porque si te fijas bien en el video, la cortada a mí no me costó. Con un cuchillo yo fácilmente lo corté. Y como puedes ver, la carne, pues la comida de él, no fue mucho lo que bajó. Mientras que el otro ayote que le decimos concha dura, sí
al momento de cocerse se baja bastante, o sea, se va, él suelta bastante agua. Me. Que se ve delicioso ya. Pero la yota está divino. Así que lee el último comentario, Ulises, para que podamos continuar nosotros con la grabación y así ya compartirle el día de mañana. Lo Henry que Gutiérrez dice, de Toronto, Canadá. Y Rosemary de Arellano, soy de Chichigalpa, pero vivo en Costa Rica. Bendiciones para todos. Gracias, Rosemary. Bueno, saludos a todos, ¿verdad? Saludos a todos mis seguidores que nos siguen por esta plataforma y del Facebook, del YouTube también. Bueno, solamente me toca despedirnos para continuar el video de la yota en miel. Y pronto ya estará en la página el video para que lo elaboren pues las personas en su casa. Así que con esto nosotros nos despedimos. Esperamos pues como siempre el apoyo de ustedes, darle like al video y compartirlo para que así más personas puedan ver la receta que elabora Ulises. Igual si desean ahí contactarlo a él, él ya brindó su número. No, igual nosotros vamos a estar dejándolo en los comentarios. Así que nos despedimos y muchísimas gracias. Esperen el video en estos días para que elaboren esta receta como es el ayote miel. Con esta imagen nos despedimos. Qué riquísimo. Adiós, chicos. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Conéctate, Chinandega.